a la Policía Nacional de España. Es lo siguiente, hay personas polacas y ucranianas de Europa del Este que alquilan habitaciones en sus casas, ¿no? Y entra una persona, le piden una fianza, le dan un contrato de estancia indefinida y realmente la persona se va, ni le devuelven el dinero a la fianza. Y realmente, bueno, y las personas, varias personas me han dicho, bueno, que han tenido que llamar al SAMUR varias veces porque estas personas son alcohólicas, se caen al suelo, se hacen heridas, se pueden desangrar. O sea, y realmente no pueden vivir con borrachos realmente, ¿no? Entonces la sugerencia está en que tengan informatizadas las direcciones estas de este tipo de personas que alquilan habitaciones y que realmente, bueno, las tengan registradas y así eviten que otros ciudadanos caigan en esa desgracia realmente, ¿no? Esto es una denuncia cívica la que estoy haciendo, ¿no? Me dicen, bueno, es que todos no son iguales. Bueno, realmente, bueno, vamos a esperar que todos no sean iguales, pero que los casos que me han dado sí han sido iguales. Personas de estas bebedoras y esto, y bueno, y que se ríen de la ley, que buscan que los casos de ellos se archiven realmente en el juzgado de la Plaza Castilla. Y realmente esa es la auténtica realidad, ¿no? Y para que esto no ocurra, bueno, que la policía tenga controlado ese tipo de ciudadanos de Polonia y de Ucrania y Europa del Este para que no tengan víctimas de esto. Y así con ese control se evita el sufrimiento de otras personas que pasan como víctimas, no les devuelven la fianza, tienen problemas y amenazas. Hay que poner denuncia en la comisaría y después ellos buscan de alguna forma que se archiven esas causas, pues esas denuncias. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Costa Suárez. Si usted quiere buscar a veces que hay personas, búscalo por Carlos Alberto Costa Suárez, póngalo por separado, ponga a continuación Policía Nacional de España, ponga también Biografía Imparable, Contra el Terrorismo, Proyecto Mural por la Paz de Medio Oriente. Gracias por su atención como siempre.